Mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Sean muy bienvenidos aquí a su canal del Físico A, Físico TV. Y pues, muy feliz, mi Riquis, de tenerte aquí en el estudio de grabación. No más. Canal 8, Riquis. Más tenemos... feliz yo. Qué bárbaro, Riqui, qué bárbaro. Me da mucho gusto porque, aparte de ser un gran amigo, pues, ahora sí que eres un gran atleta, mi Riquis. No, gracias. Un gran atleta, y déjenme platicarles un poquito acerca de la trayectoria deportiva de mi amigo Riquis. Él es un preparador físico muy reconocido aquí en La Laguna, quien se ha encargado de pues muchas preparaciones con los atletas de hoy en día que están saliendo como nuevos, sí. Y que están haciendo mucho, mucho ruido, pues ahora sí que a nivel del estado de Coahuila, Riquis. Así es, gracias a Dios, pues los atletas han tenido la confianza de acercarse conmigo y pues llevar yo su preparación. Pero pues muy contento de esa aceptación que me han tenido ahora como preparador físico, más que nada. Ya. Pues ahora sí que, Riquis, hemos estado por ahí juntos, sí. Y ahora sí que compitiendo ambos, pero esto no quiere decir que no seamos pues buenos amigos, mi Riquis. No, claro, ¿verdad? Antes de la rivalidad arriba del escenario, pues siempre hay una amistad, no más que nada. Así es, mi Riquis. Riquis, pues bueno, dinos, porque todos quieren ver por ahí detrás de cámaras, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Qué es lo que haces, Riquis, para pues ahora sí que seguir este ámbito dentro de lo que viene siendo el fisicoculturismo y fitness? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué te estás preparando, Riquis? Que pues todos lo quieren saber por ahí. Por ahí has hecho mucho ruido, Riquis. ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos un poquito, Riquis, para que todos sepan. Bueno, actualmente ahorita estoy trabajando como... soy licenciado en nutrición, ya. Como nutriólogo y como preparador físico, y pues como entrenador, pero pues ahorita tú sabes, todo esto lo de la pandemia nos movió todo prácticamente, pero seguimos trabajando, igual dando consultas y pues preparando gente para los próximos eventos que se aproximen, que esperemos y ya sean pronto, y pues es lo que le estamos dando ahorita. Riquis, tu trayectoria deportiva, permíteme preguntártelo, ¿qué tan difícil? Porque creo yo que como fisicoculturista, ahora sí que pasamos por muchas fases, ¿no? Y pues por muchos sentimientos encontrados en su momento, cuando tienes que competir, ya cuando se aproxima la competencia. Platícanos un poquito, Riquis, acerca de eso. No, pues sí, yo creo que sí es muy difícil para mí, a lo mejor en algunas de las preparaciones que se hicieron, pues yo creo que no hay preparación fácil, o sea, toda preparación es difícil en cuestión de económica. Yo creo que es el lado que más nos pesa, el lado de a los fisicoculturistas. Pero también yo creo que el cansancio también pesa bastante, porque uno tiene que trabajar y seguir con la preparación, pues es un poco difícil. Yo creo que a mí en algunas preparaciones sí me pesó bastante, más que nada en lo económico, por todo lo que conlleva la alimentación, la suplementación, etcétera. Pero pues yo creo que a final de cuentas eso pasa a segundo término, ¿no? O sea, siempre y cuando sigas enfocado en los entrenamientos y no te despegues de tu alimentación, pues puedes continuar y terminar tu preparación sin ningún problema. Yo creo que eso es lo más importante en ese aspecto, o sea, no tirar la toalla de ese lado, ¿no? Porque en lo económico no alcance para suplementos o para lo que conlleva toda la preparación, pues no es un motivo como para tirar la toalla, ¿no? Riquis, desgastante.
psicológicamente. No, muy bastante. Yo creo que bastante desgastante en ese aspecto. Pues porque pues sí llega la intriga de tirar la toalla o que estás cansado. Estás cansado mentalmente más que nada de estar haciendo lo mismo. A lo mejor de no poder salir a un bar o a comer o al cine sin tener que pedir esto, sin tener que pedir lo otro. Sí es muy desgastante, pero pues yo creo que cuando tienes un sueño o una meta, pues no es difícil. Ya, muy bien, Ricky. Pues ahora sí que antes de ser preparador, Ricky, pues tuviste que haber pasado por todo, ¿no? Ante competiciones, trabajo duro, esfuerzo, trabajo constante en el gimnasio. Ricky, ¿qué le recomiendas a todos los que te están viendo por aquí por medio de la televisión? ¿Qué tanto se puede entrenar? ¿Qué es lo recomendable para ti como asesor que eres? Yo creo que lo recomendable entrenar es que muchas personas nuevas o que quieren hacer ejercicio siempre piensan que con hacer más ejercicio o más tiempo es como que lo mejor. No, es un error totalmente. Yo creo que máximo te lleva alrededor de una hora, o sea, media hora de pesas y media hora de tu ejercicio cardiovascular y con eso tienes. Pero pues sí, hay gente que se lleva hasta 2-3 horas en el gimnasio. No, yo creo que lo ideal sería una hora como... una hora y media máximo. Okay. Sí, ya con tu ejercicio de pesas y el ejercicio cardiovascular, ya. Que también es parte importante. Muy bien, Ricky. ¿Planes a futuro, Ricky? Ahorita yo creo que más que nada seguir como preparador. Sí tengo la idea de seguir compitiendo. Yo creo que pues ya el próximo año, este año ya prácticamente se nos fue por lo de la pandemia, pero próximo año si Dios quiere regresar a competir. Tengo todavía el hambre de lograr algo más grande, ¿no? No solo a lo mejor nacional o estatal, sino pues algo ya un poquito más grande, salir a competir fuera del país o algo grande aquí dentro del país. Esos son los planes que tengo a próximo año. Pues ahora sí que para lograr el éxito, pues es la constancia, ¿no, Ricky? Y pues más que nada una persona así como tú, todo un personaje, el estar muy dentro del ámbito del fisicoculturismo y fitness, pues tenemos que tener metas, ¿verdad? Muy, muy cercanas y a su vez también a futuro, ¿no? Ricky, aparte por ahí nos cuentan que vas a estar dentro de la organización para próximas competencias, Ricky. ¿Qué nos cuentas un poquito acerca de eso, Ricky? Sí, vamos a estar, ahí tenemos planes con mi amigo hermano Uriel, de la federación para las próximas competencias en Gómez Palacio. Pues ahí estaremos apoyando más que nada a los atletas, que realmente es una parte fundamental de la federación. O sea, apoyar a los atletas y pues que sobresalgan, ¿no? O sea, si se les apoya, pues es que para sobresalir pues van a tener todo de nuestra parte, ¿no? Más que nada de ese lado. Ya, Ricky. Pues yo también quiero aprovechar, Ricky, para mandar por ahí un saludo a Berenice Zavala Soto, quien es la corresponsal de todo esto acerca de los eventos de fisicoculturismo y fitness. Quiero mandar un saludo para todos los jueces del estado de Durango, pero principalmente para Berenice, porque pues muchos de nosotros, Ricky, no la conoce. Bueno, ¿quién es ella? Siempre está detrás de los eventos y muy independientemente de todo eso, Ricky. Ahora sí que pues es un personaje que está con su pueblo, está con los atletas, y pues también los quiero invitar mucho por allá al estado de Durango, en el Hotel Florida, al gimnasio Power Fit, para que lleguen ahí. Ahora sí que un entrenamiento especializado, muy buenos entrenadores, y pues los esperamos pronto por aquellos rumbos de Durango. Ricky,
Vámonos rapidísimo a un corte comercial. Sí, claro. Y ya regresamos nuevamente contigo aquí a nuestro canal de Físico TV. Regresamos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Lucero Reyes, estoy aquí para invitarlos al Instituto INSRE, pues acompañarnos a las instalaciones para que conozcas. Estamos ubicados en Avenida Juárez, entre Jiménez y Javier Mina, número 160, interior 301. Contamos con cursos de barbería, cursos de maquillaje y cursos de uña. Pregunta por las promociones, ya que manejamos un costo muy bajo en tu inscripción y por el momento hay un curso de barbería que la inscripción es totalmente gratis. Mi número de teléfono es 8715-074046. Por ahí puedes mandarme un mensajito para más información, para contactarte con redes sociales.